are the icing on my cake. You are the smile I can't replace. You are, you are. The way you smile, the way you laugh, the way I can't help but catch. Aquí simplemente tengo las brochas que voy a usar. Esas son el nuevo set que voy a usar. Son de Morphe y es la colección Gunmetal. Y aquí tengo simplemente cosas repetidas o cosas nuevas. Tenía todo eso lleno, pero ya lo acomodé en los cajones, así que ya nomás quedé con eso de aquí. En el siguiente cajón tengo todo lo que son mis brochas. Tengo de Luxy, tengo de Soiva, de Tarte, Morphe, Too Faced. Y esas de que sí, que son de Artist Brushes, pero son las únicas marcas que utilizo. En el siguiente de aquí tengo todo lo que son labiales. Miren, no les miento, está súper lleno. Tengo diferentes, tengo LA Girl, tengo NYX, tengo Too Faced, L'Oreal. Son muchas marcas, pero bueno, creo que tengo que hacer el tag de los labiales porque tengo demasiados. Y en este cajón de aquí tengo todo lo que viene siendo más bronceadores, iluminadores y bronceadores. Esos de aquí son todos los de Cover FX. Más que no caben así paraditos, por eso los tengo así como medios recostados, se podrá decir así, aunque no me gusta que estén así, pero bueno. Tengo tres que son repetidos de Marc Jacobs, que parecen desodorantes. Siento que está muy bright, déjenme ver, creo que así. Aquí atrás tengo estas paletas de Makeup Forever. Tengo un bronceador de Pure Minerals. Otra paleta de Makeup Forever y dos de iluminación de Pure Minerals. Son dos, son parecidas pero no tanto, una más oscura que la otra. Aquí tengo iluminadores líquidos de L'Oreal, tengo uno de Benefit, otro de no sé qué marca es, de Bare Minerals y City Colors. A este lado tengo, a ver, tengo rubores de Physician Formula, bronceadores de Tarte, rubores de Too Faced, rubores de Milani, bronceador de Physician Formula, uno de Bare Minerals, dos de Makeup Forever, esos son de Milani, Milani y de Milani. Aquí enfrente tengo todos los que vienen siendo de Too Faced. Tengo un Candlelight, que es un iluminador de Too Faced. Este de aquí es un bronceador, está nuevo, no lo he usado. Este es de MAC, lo compré y se me olvidó que lo había comprado. Este es el ¿cómo se llama? El Oppo, el iluminador de Becca. Está bien padre, miren, padrísimo. Aquí tengo los iluminadores de L'Oreal, estos de aquí. Esos son de Gerard Cosmetics, son sus iluminadores. Estos son de Physician Formula y la paleta de rubores de Hourglass. Aquí tengo simplemente paletas, las que sean como tamaño mediano. Esa de aquí viene siendo la Vice, me parece que es la 4 de Urban Decay. Tengo esta palette con rubores de Makeup Geek. Y tengo la paleta de Lorac, la Mega Pro. Esa también puede ser limitada. A este lado, acá atrás tengo dos que son de Tarte, no se los alcancen a ver. Esta es de Makeup Forever, está bien padre. Esta es de BH Cosmetics, se llama BH Party Girl. Está bien padre también. Esta es de Soiva. El kit de contorno y iluminación de NYX. El Galaxy Chic de BH Cosmetics. Y más sombras de Anastasia. De este lado tengo una paleta de sombras de Urban Decay. Tengo este de aquí que es rubores de Morphe.
el kit de contorno de Morphe. Se me cayó y se quebró. Y más rubores de Morphe. Y de este otro lado tengo la crema de contorno de Anastasia. Y la paleta para las cejas, de todos los colores. En este cajón de aquí siempre tengo las paletas grandes. Tengo un video de todas las paletas, así si ustedes quieren verlo. Pero básicamente son las paletas así. Les voy a enseñar unas cuantas. Acá eso todas son de Morphe. Mira. Son simplemente ese tipo de paletas. Y acá tengo unas cuantas de BH Cosmetics. Esta es la Jenny Rivera. Está padrísima también. En este otro cajón tengo todo lo que viene siendo cosas para el cuerpo. Los bronceadores, lociones, desinfectantes para las manos, perfumes para el cabello, cremas para el cuerpo, más cremas. Tengo puras cosas para el cuerpo, es lo que tengo aquí. Y en este último de aquí tengo lo que viene siendo puras pinzas. Eso es básicamente lo que tengo en estos cajones. A este lado lo único que tengo es el libro este de Anastasia y los lápices de Make Up For Ever. De aquí, estos lápices de aquí. Y este libro de Anastasia. En este cajón todavía no organizo nada, pero tengo unas cuantas cositas. Pero voy a utilizarla para poner las cosas que utilizo a diario. Y esta bolsita de aquí, tengo los labiales de Morphe. Y aquí, esta de aquí, la utilicé para poner labiales de York Cosmetics, de LA Girl y todas mis pinta uñas. Y aquí de este lado de mi escritorio tengo esta decoración aquí y es donde tengo todos los labiales de York Cosmetics. Y aquí al lado tengo este locker chiquito que viene siendo para todos los productos de cejas de Benefit. Y esto viene siendo básicamente mi colección de maquillaje. También todos los muebles y la información de los organizadores los voy a dejar en la cajita de información.